Le decimos claramente a la dictadura que no nos acostumbramos, sino que nos rebelamos, que vamos a decidir por lo que nos corresponde, que aquí nadie está pidiendo migajas, que aquí nadie está mendigando nada, que estamos exigiendo por los derechos de los venezolanos, que estamos exigiendo por el futuro de Venezuela, por nuestra dignidad, no por acostumbrarnos a que nos llegue el agua una vez al mes, o sea, la luz cada 6 horas en la mayoría del país. Finalmente, el máximo líder del Parlamento venezolano responsabilizó al régimen de la violencia generada en el estado Lara el pasado 29 de febrero, acto que consideró es una cobardía por parte de Maduro. Reportó desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso.